Nos sumergimos en la fecha más destacada de la temporada de invierno, justo cuando muchas personas están planificando una visita a Sierra Nevada para los próximos meses. Si eres una de ellas, busca lápiz y papel. A. Anticipación. La primera idea que debe tener clara una persona que va a visitar la alta montaña es saber qué se puede encontrar allí. Tanto el estado de las carreteras como la previsión meteorológica nos pueden cambiar la percepción de nuestro primer día de esquí. Actualmente, las nuevas tecnologías aportan una serie de herramientas que nos anticipan información muy precisa. Los clientes se pueden informar del estado de las pistas, visitar las webcam, anticiparse a ver cómo va a estar la jornada de esquí con las previsiones meteorológicas, se pueden descargar los mapas, se pueden descargar el plano de pista, en fin, donde tenemos toda la parte de Sierra Nevada como destino. B. Esquiar barato. El esquí puede ser un deporte más barato de lo que uno se imagina si se tienen en cuenta algunas premisas. La elección de fechas, la previsión de alojamiento o incluso el conocimiento de las ofertas puede reducir casi a la mitad el coste de un día de esquí. Sierra Nevada a lo largo del año trata de diseñar paquetes turísticos promocionados. Es decir, en distintas etapas de la temporada se tratan de aplicar descuentos especialmente a las familias en los que se vinculan o bien hoteles propios de Cetursa Sierra Nevada o cualquier otro establecimiento hotelero de la estación. Eso también ocurre con escuelas de esquí y con tiendas de material de esquí. C. Calidad. Esquiar es también una experiencia sensorial. Por eso es fundamental saber quién va a enseñarnos sus secretos y destrezas. Un mal aprendizaje puede frustrarnos para siempre y las estaciones, desgraciadamente, también tienen oportunistas en busca de un negocio fácil. Pero también para ello hay soluciones. Desde la temporada pasada, Cetursa ha impulsado un plan de calidad de la enseñanza en el cual las escuelas tienen que cumplir con unos requisitos, tanto de infraestructura como de profesores que tengan una titulación mínima, para dar el mejor servicio posible a los usuarios de Sierra Nevada. D. Dominio esquiable. Cuando ya se sabe esquiar, el paso siguiente es conocer bien todos los rincones de la estación. Hay una señalización que está relacionada con los diferentes niveles de cada esquiador. Si se sigue un itinerario lógico, no solo se garantiza la seguridad, sino que también se disfruta del esquí de forma más divertida. De menor a mayor dificultad serían las pistas verdes, azules, rojas, negras y los itinerarios. Los itinerarios son los únicos que se salen de las pistas balizadas y, por lo tanto, dentro del dominio esquiable que supone la estación, van fuera de pista. ¿De acuerdo? Eso sería quizás para los más avanzados, para aquellos que tienen algo de conocimiento no solo de esquí, sino también un poquito de la montaña. E. Esquiar. Esquiar es algo más que un deporte y algo más que lanzarse a toda velocidad por una pendiente nevada. Hay infinidad de disciplinas que permiten interactuar con la naturaleza, disfrutar de la inmensa libertad de la montaña y conocer mejor su medio. Esquiar es un deporte apasionante que para compartir en familia es de los pocos deportes que pueden permitir a una familia ir cada uno con el nivel que tiene en la misma pista y disfrutar con mujer, hijos o amigos. F. For Fight. Esta palabra, que puede ser tan enigmática, se refiere al carné que permite al esquiador utilizar el sistema de remontes de una estación de esquí. Quien lo tiene se garantiza el seguro de accidente dentro de las pistas. Si se elige bien, también puede ser un elemento para abaratar el coste del esquí. Sierra Nevada dispone de varios tipos de forfait que en principio están divididos por tres temporadas, temporada alta, media y baja. También se dispone en promociones especiales para los esquiadores, incluido el día del esquiador, todos los miércoles.